pasa, manes? Yo soy Lobby23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido. Real Sporting de Gijón 3, Lugo 1, victoria de la temporada. Victoria importantísima y victoria que bajo mi punto de vista creo que nos da la permanencia. Pero vamos a hablar de todo eso y mucho más ahora en el vídeo. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que veis estos blogs, a los que los compartís, a los que los comentáis, a los que dejáis me gusta. Creo que merece unos cuantos me gusta este vídeo, la verdad, porque sinceramente pienso que certificamos la permanencia, no matemáticamente, pero muy cerca ya, porque no solamente el Sporting ganó 3-1, sino que además Málaga no consiguió vencer en su casa, empató 0-0 contra el Huesca. Por eso tardé un poco más en hacer el vídeo, porque llegué del Molinón, después de salir de Gijón, atascos, etcétera, me puse a ver el Málaga y ahora pues estaba un poco con el Burgos, que está ganando el Villarreal B, que también nos interesa eso porque también se mete en la pomada. En fin, que por una situación de que nosotros ganamos, Málaga no ganó y puede haber más equipos que se metan en la pomada, pienso que se nos pone muy de cara. Ahora mismo estamos a 8 puntos del descenso, quedando 12 en juego. Malo será. Malo será. Victoria cómoda, gente. Victoria tranquila. Un partido que pienso que el Sporting dominó muy bien. La verdad que creo que, excepto ese gol que nos meten, que no lo pude ver repetido, vosotros me diréis, porque todavía no pude ver repeticiones del Sporting, pero creo que hay un tiro de un jugador del Lugo que pega en alguien del Sporting y entra medio mordida. Cierto y es que hasta ese momento, pocas ocasiones, por no decir casi ninguna, nos hizo el Lugo. Sí que es verdad que el Sporting, con un 3-0 arriba, jugando cómodo, teniendo más o menos el partido controlado, pues bueno, con ese gol un poquitín, muy poco de run-run, pero realmente, hombre, el partido, el Lugo, sinceramente, no hizo mucho por ganátelo. Y también es cierto que el Lugo venía descendido ya al Templo, que por cierto, aprovecho para desde aquí enviar muchos ánimos a toda la afición del Lugo, porque, siendo sinceros, y un equipo que a mí personalmente pues me cae bien, ya no solo por aquel gol del Lugo famoso en el 2015, que con aquel empate al Girona nos daba el ascenso a nosotros, sino porque siempre que íbamos a Lugo pues nos trataban genial, y una ciudad que a mí personalmente me gusta mucho y que ojalá puedan volver pronto pues de nuevo a la segunda división, que además, si no me falla la pepita, creo que era el equipo que más temporadas consecutivas llevaba en segunda división, creo, ¿eh? MAR salía con 5 atrás, pese a que era el Lugo, pese a que venía descendido, dijo yo salgo con 5 atrás y no me complico, eso sí, con algunos cambios bastante, bueno, no sé cómo decirlo, interesantes en el 11. Guillermo Rosas en el lateral derecho, salía con Insua, Bruno, Marsá, Cote, luego Nacho, Martín, Pedro y Cristo en el medio centro y arriba Otero y Campuzano. Bueno, yo, dale, sentó a Cali para meter a Marsá, poniendo a Bruno por delante de Cali. Dato interesante, al menos a tener en consideración, porque Bruno, recordamos que es un jugador que vino como parche, que tardó en volver a engancharse a jugar. Cali lleva uno de los pilares de la defensa. Luego también el detalle de poner a Cristo en el centro del campo, que bajo mi punto de vista lleva joder completamente al jugador. Tú me dirás, y luego, bueno, pues salir arriba con Otero y con Campuzano. Venía jugando Geraldino, pasó a jugar Campuzano, no sé, esos son datos ya para que cada uno analice. Yo creo que el Sporting con esa formación y con ese equipo pues tuvo el partido bastante controlado, y bueno, creo que la primera ocasión fue un tiro de Cote que saca bajo bien el porterín de Lugo. Luego también tuvimos pues rápido el gol, que por cierto lo podéis ver en mi TikTok si queréis ver ahí la reacción desde la grada, pues el córner que saca Cote, un balón que queda en el área, llega Pedro, mete ese primer gol. Luego tenemos el gol casi de la temporada de Cafú Rosas, Guillermo Rosas, que en un balón pegadín a la banda, cógela ahí, empieza bim, 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 bam, bim, bim, bum, bim, bim, bum, entra hasta el área y pum, con la zurda a la escuadra. O sea, de hecho el balón pega en la escuadra, cae abajo, entra y salpa afuera. O sea, un golazo que dices tú, pero instiga, ¿yo qué fizo? Pues agarró y eso fizo, cogió la, dijo, bueno, no hay que centrar, no hay que pasarla, voy a meter un golazo. Metió tremendo Mirlo. Y luego ya para cerrar los goles del Sporting, por lo mismo, otro córner que pinga Cote, si no me equivoco, al segundo palo, Cali métela para adentro y después de pegar en Bruno, me parece que ye, Otero empújala. Perfecto, perfecto. Tres golinos maravillosos. Tres goles como tres soles. Y luego, bueno, por decir algo ahí el pero, en el gol este que nos meten a nosotros, que ya digo que no lo hubiera repetido, pero sí que ye cierto que me causa bastante impresión que Pichu no pueda parar ese gol, porque sí que ye cierto que no creo que sea cantada, pero joder, es que si balón tiene que venir mordido o algo, yo desde donde estoy no lo veo, no se ve bien, porque ya te digo que parece que hace un extraño, pero tampoco te sé decir si pasa a esto o a esto o a esto. Hay que verlo repetido. Y si llega cantada, pues no os preocupéis, que ya hablaré yo con ese gallo, que espabile un poco, ¿entiendes?
Muy buena entrada en este lunes 1 de mayo, Día del Trabajador, el día de la clase obrera. Felicidades a todos. Mañana ya nos toca otra vez volver al Tajo, pero hoy, bueno, era la sensación total de domingo. 20.000 creo que fueron más o menos, 19.000 y pico los que fueron hoy al templo. Una entrada bastante buena, vino incluso gente de Lugo. Un ambiente muy guapo de fútbol. El arbitraje hoy, la verdad que no vi tampoco nada raro. Creo que no se sacó ninguna tarjeta amarilla. Que fue un partido bastante limpio, no hubo entres brusques, no hubo así nada especialmente complicado. Y bueno, pues sobre todo, por lo que os explicaba al principio, que esto no es solo que el Sporting haya ganado, que sí, pero es que te acompaña, que Málaga empata y que de momento, ahora mismo, mientras estoy grabando esto, el Villarreal B está perdiendo. Hombre, nosotros la semana que viene vamos contra el Villarreal B. Si allí no perdemos, perfecto. Después viene aquí el Oviedo al derbi. Lo suyo sería ganarlo, por maquillar un poco la temporada ganando el derbi. Vamos contra el Eibar fuera, que ahí a ver qué pasa, porque ya te digo, el Eibar va a estar jugándose el ascenso directo. Y para cerrar la temporada viene la Ponferradina al templo. Hombre, yo creo que muy mal se tiene que dar para que el Málaga gane todo, para que por abajo todos ganen todo y que al final el Sporting se vaya metido en el descenso. Ahora mismo pienso que igual que lo tiene un pelín más apretado, más complicado, y el Villarreal B. No sé qué opináis vosotros, en comentarios decime. Y luego también a destacar del partido, pues el retorno de Yuka, después de la operación, después de la lesión, después de estar varios meses fuera de los terrenos de juego, pues volvió hoy. Tuvo, pues no sé si 20, 25 minutos. Bueno, hizo un tiro a puerta, corrió, presionó, tal. Bueno, a ver cómo bien después de que ajusten ahí la rodilla. A ver cómo bien. Entró el Cali, entró Rivera, entró Hitor. Bueno, en fin, creo que gastó todos los ventanas de cambios. Y nada, pues ahora eso, a pensar ya en el partido del Villarreal B. Y a ver qué pasa, si ya podemos matemáticamente la semana que viene finiquitar. Poco más que añadir, seguramente que ahora por la noche te hablando más de esto en Twitch. Si os apetece pasaros por allí, pues estaré pues eso, leyendo el chat, hablando con vosotros. Y nada, que mañana currar, ¿vale? Venga, portaos bien, un abrazo a todos, push Sporting y pa'lante, y es lo que hay.